Azul cortó el video y les decía, antes de que Azul cortara el video, que si hay esperanza, amigos, si hay esperanza de que las personas adopten perros grandes. Ya ven, la señora Livia adoptó a Wolfie, ya adoptó a Negrita, ya adoptó a Julie y a Nico, que están gigantescos los perros. Entonces hay esperanza de que las adopten. Aparte de que, pues, por ser Negrita se batalla más, creo yo. Creo yo que los perros negritos, como que los humanos somos muy... Ayer estábamos hablando con Sofía en Proyecto Salvavidas, que los humanos somos muy racistas. Somos racistas los humanos y pues como son negros, pues, ¿quién se hizo pipí? ¿Chava o qué? ¿Quién se hizo pipí? No lo sé. Pues son negros y no los adoptan tan fácil, pero la señora Livia ahora me mandó un video y me dio esperanza. Muy bien, si hay personas que adoptan perritos grandes. Oye, sin pelear, a ver, abajo, no, despacio, abajo, así no. Si vas a pelear, no te acaricio, despacio. Entonces hay personas que adopten perritos grandes, ¿verdad? Entonces vamos a esperar a que llegue el adoptante ideal para ellas. Ada, no, eso no se hace. Ada se está poniendo broncuda porque me está celando, no por otra cosa, sino no está peleando con sus hermanos. Cuando no estoy, no pelean. Pero ahorita como quiere que la acaricie nada más a ella. Hola, chava. Hola, panzoncilla. Hola, tú, Pinky. Hola, Pinky. Hola, Azul. Ya no me cortes el video, Azul. Ya no me lo cortes, Azul. A ver, abajo, abajo. Abajo, abajo. Quieta. No, abajo. No, abajo. Abajo, así. No, abajo, así. Ahí sentaditas, a ver. ¿Quién se va a sentar? Bien, Ada, sentada. Muy bien. Son buenas niñas, nada más que tienen un poquito de energía acumulada. Me gustaría llevármelas al terreno hoy, pero en realidad no cabemos en mi carro tantos. Como ayer los tengo que llevar a la transportadora, porque pues no, si los pongo atrás con Víctor y Albert, pues creo que puede haber problemas. Puede haber peleas y cómo le haces si vas manejando para detenerte y detener la pelea a tiempo, ¿verdad? Entonces, abajo, ¿verdad? Abajo, sentada ahí. Good girl. Muy bien, Pinky. Y me gustaría llevarlas, pero creo que entre semana voy a tener que dedicar un día o dos de la semana para llevármelas al terreno, para rehabilitar, para pasear, para que sean libres, para que sean perritos, coman césped, hagan pozos y cosas así. No pasa nada. Pues la verdad no he tenido mucho trabajo. Ahora fue Violeta. Le digo, la verdad no he tenido mucho trabajo. Y pues debería de buscar trabajo porque no sé cómo le voy a hacer la próxima semana. Pero bueno. Eso no, basta, no. Oye, eso no se debe hacer, eso no. Ya basta, eso no, basta. Ya no las acaricio entonces. Te estoy causándolo yo, amigos, son celos. ¡Ey! ¡Oye! Violeta, basta, a ver, basta, eso no. Necesitamos controlarlos, amigos, porque si no estoy, pues, si pelean cuando yo no estoy, pues puede haber problemas, ¿verdad? Lo cual puede suceder, pues están muy amontonadas aquí. Pero el problema soy yo, pues, quieren mi atención y se ponen celosas por mí. Entonces, cuando antes hay que encontrarles un adoptante, pero ojalá y que sí, yo tengo fe en que sí. ¿Verdad, chava? ¿Verdad, Violeta? Violeta, ¿por qué te pusiste así? Violeta se puso violenta. Bueno, que tengan un excelente día y bye.